Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Big Sal Jungle Expert. Ahorita me da mucho gusto recibirlos como siempre y vamos a llevar a cabo un pequeño review de tres cuchillos que adquirí recientemente. El primer cuchillo que vamos a ver es el Gerber Brazo Fuerte Strong Arm, es como se llama en inglés este modelo de cuchillo. Y luego vamos a tener el Gerber de sobrevivencia. Y por último, vamos a ver el cuchillo de campo de la marca Glock. De estos tres cuchillos, este me fue obsequiado por un buen amigo. Algunos de ustedes lo vieron en un video que hicimos juntos en Instagram. Mi amigo Edward Craze, así que le mando muchos saludos. Y le agradezco este obsequio tan bonito que me hizo. Entonces, como pueden ver, este es un cuchillo pues casi caería en lo que conocemos como un cuchillo táctico. Es lo que aquí en Estados Unidos se le conoce como fixed blade, y lo cual quiere decir, ¿verdad?, que es un cuchillo que la hoja ya está lista para usarse. No es como las navajas, que hay que desdoblar la navaja, etcétera, etcétera. Este cuchillo me gusta mucho porque esto es lo que le llamamos un full tank. ¿Qué quiere decir esto? Que es la misma pieza de metal desde la punta hasta el final de nuestro cuchillo. Es la misma pieza de metal, ¿sí? Esta parte la parte posterior del pomo, tácticamente se le conoce como Skull Crusher, lo cual quiere decir como un aplastacráneos, ¿verdad? Y se diseña prácticamente para combate cuerpo a cuerpo, hand-to-hand combat, como se le llama en inglés. Aunque también, ¿verdad?, para fines, para no hacerlo ver tan agresivo, etcétera, etcétera, también se le denomina como un rompevidrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en una situación de emergencia tomamos nuestro cuchillo y podemos romper el parabrisas o la ventana de un automóvil y facilitar nuestro escape en caso, ¿verdad?, de una emergencia, no sé, de una volcadura, y el vehículo se está incendiando o caemos en un cuerpo de agua, en un río, en un lago, etcétera. Esta parte de nuestro cuchillo va a ser capaz de romper un vidrio de un vehículo. Y como pueden ver, ¿verdad?, también tiene un orificio por el cual podemos poner cordón 550 para asegurarlo a nuestro equipo, para no perderlo, etcétera, etcétera. Sé que la funda viene con más accesorios, pero nuevamente este fue un obsequio, ¿verdad?, y estoy muy contento de haberlo recibido. Y es prácticamente es todo lo que tengo, ¿verdad? Tengo esta funda que tiene aquí para acoplarse. Tiene un adaptador para acoplarse al sistema MOLLE, ¿sí? Lo podemos acoplar fácilmente a cualquier mochila, chaleco, cinturón, fornitura, etcétera, que tenga un sistema MOLLE. Y de la misma manera, ¿verdad?, también tiene ojillos para pasar cordón 550, o tiene estos más largos para pasar un cinturón o una cinta, etcétera, etcétera. El cuchillo, ¿verdad?, puede ir de cualquier manera, puede entrar a nuestra funda, no tiene que ser una manera en específica, de los dos lados puede entrar, ¿sí? Y va a tener un sistema de retención muy bueno. Este pequeño clip que tenemos aquí es lo que va a retener el cuchillo. Cuando lo metemos, ¿verdad?, se oye el clic característico. Escuchen, ¿lo oyeron? Ok. Ahora, algo muy importante: este cuchillo está hecho en Portland, Oregon, lo cual quiere decir, ¿verdad?, que es hecho en los Estados Unidos, lo cual es ustedes saben que cualquier producto que se fabrica en los Estados Unidos, los estándares de producción, los estándares de calidad son muy, muy, muy altos. Entonces, Gerber, parte de su producción se hace aquí en Estados Unidos y parte de su producción se hace en China, ¿sí? Supuestamente los mismos estándares que aplican en su construcción aquí en Estados Unidos
Son los mismos estándares que exigen ellos a sus fabricantes en China, ¿verdad? Pero pues todos sabemos que los productos chinos no son de buena calidad, pero cuando se habla de un producto de una marca reconocida, nuevamente se supone que los mismos estándares de producción que tienen en Estados Unidos los van a pedir a su fábrica que tienen en China. Por último, ¿verdad? Este tiene una textura en caucho, en un hule, que es muy, ¿verdad? Permite una buena fijación a la mano, aparte de que va a contar con este pequeño guardamanos. Entonces es un cuchillo que tiene un grip, ¿verdad? Que tiene un ajuste a la mano muy bueno. Y me gusta mucho, ¿verdad? Me gustó mucho. Y nuevamente se lo agradezco mucho a mi amigo Edward Grace. Muchas gracias por el cuchillo, bro. Ok. Siguiente cuchillo. Vamos a continuar con el Gerber. Pero como pueden ver, este sigue en el paquete. Para lo cual vamos a utilizar esta pequeña navaja esquelatizada o de esqueleto, como se pronuncie. Y aquí vemos, ¿verdad?, que en la parte de enfrente viene lo que sí es el cuchillo con nuestro pedernal, nuestro ferrocero, como lo quieran llamar. Y en la parte posterior viene la funda para el cuchillo. Este es un cuchillo de sobrevivencia. No lo he usado, nunca lo he usado, nunca he tenido un cuchillo de estos. Creo que soy una persona afortunada. Este me lo regaló mi amigo y este me lo regaló mi esposa. Entonces vamos a proceder a sacarlo del empaque. Y les voy a ir diciendo las características conforme lo vamos viendo. Pero nuevamente, este es un cuchillo que nunca yo lo he usado, no estoy familiarizado con él. Así que ahorita que lo saque del empaque, lo que les vaya yo diciendo sobre este cuchillo, prácticamente lo vamos aprendiendo juntos, tanto ustedes como yo. A pesar del nombre del canal, ¿verdad?, que dice que Jungle Expert, en realidad no creo que no hay ningún en realidad creo que no es bueno hacerse llamar experto uno en nada, porque siempre va a haber tecnologías nuevas, siempre va a haber productos nuevos, inventos nuevos. Entonces de ninguna manera soy yo un experto en filos, en cuchillos, en navajas. Soy un aficionado igual que ustedes. Así que aquí está. De entrada les puedo decir que es un cuchillo pesadito. Es nuevamente este es el de sobrevivencia. Y este es el brazo fuerte, el strong arm. Los dos son de Gerber, pero este se siente más más pesado. Como pueden ver, nuevamente este es un cuchillo táctico y este es un cuchillo de sobrevivencia. Como pueden ver, el pomo, ¿verdad?, es más que nada como un martillo y no tanto como el skull crusher o el rompevidrios que tenemos en el strong arm. El mango también está de caucho, de plástico, el que le dicen en inglés rubber. No es un plástico duro, ¿verdad? No es un polímero, o quizás sí sea polímero, pero nuevamente es un caucho, ¿verdad? Que es algo, se siente algo acoginado, algo flexible. Como pueden ver, ya tiene su... tiene una pequeña línea, un cordón, donde lo podemos ajustar o lo podemos asegurar a partes de nuestro equipo. Y esto al parecer es un silbato, miren. Oh, sí, es un silbato. ¿Qué les parece? Este es un silbato. Nuevamente, este es un cuchillo de sobrevivencia. El silbato nos va a servir para hacer señales, para que nos puedan identificar, para llamar la atención de alguien, etcétera, etcétera. Como pueden ver, también tiene algunos orificios, ¿verdad? En el guardamanos tiene dos pequeños orificios. Me imagino que el fin de esto es poder ponerlo en una vara, en un palo largo y utilizarlo a manera de lanza o de arpón
o para cortar frutos de un árbol, etcétera, etcétera, ¿sí? Va a tener una parte cerrada, como también la tiene el brazo fuerte, el strong arm, también tiene una parte cerrada. Y la navaja se ve, en sí lo que es la navaja, el cuchillo, se ve de dimensiones muy, muy similares. Cabe señalar, no sé si lo alcancen a ver, pero tiene una rebaja aquí. El lomo del cuchillo prácticamente está como un poco redondeado, pero tiene aquí, a ver si lo alcancen a ver, ahí se ve. Tiene aquí este rebaje, que hasta se siente un poco filoso. Siri piensa que le estoy hablando a ella. Tiene este rebaje aquí que se siente hasta un poco filoso, que obviamente es para utilizar nuestro ferrocero, ¿verdad? Ahorita lo vamos a sacar, permítanme tantito. Este cuchillo, en los grupos de sobrevivencia en México, soy miembro de algunos de los grupos de sobrevivencia en Facebook, de algunos de los grupos de México, y veo que cuenta con mucha popularidad este cuchillo con la gente que practica el campismo o actividades al aire libre en México. Y nuevamente es un cuchillo de una marca reconocida. Ya les expliqué lo de los controles de calidad, pero este cuchillo sí afirmativo, está hecho en China, ¿verdad? Entonces, nuevamente no quiere decir que sea de mala calidad, pero yo la verdad prefiero algo que está hecho en los Estados Unidos. Pero bueno, aquí está nuestro cuchillo, aquí está el ferrocero. Vamos a darle unas dos pasadas a ver qué tal. Bueno, está completamente nuevo, como pueden ver. Ahí está. Tenía que quitarle el... Trae un como recubrimiento de pintura. Y aparte trae una especie como de aceite, como una especie de lubricante. Pero una vez que se remueve eso, ahí está ya la chispa. ¿Ya vieron? Ok. Entonces, como pueden ver, es muy, muy efectivo para esto, para este propósito. Ahorita vamos a sacar la funda, porque me imagino que esto de alguna manera se puede guardar en la funda. Así que denme otro segundo, por favor. Ok, ahí está. Efectivamente, aquí está la funda. Parece que el sistema de retención es muy similar al del brazo fuerte, al de Strong Arm, pero está oversized, ¿verdad? Está mucho más grande. La pestaña, como le quieren decir, el seguro, es mucho más grande que el del cuchillo táctico. Y aparte, ¿verdad?, va a contar con una cinta con velcro, y lo podemos poner en nuestro cinturón, ¿sí? Lo pueden poner horizontal, o lo pueden poner verticalmente en un cinturón, o lo pueden traer en su mochila, ¿verdad?, puesto que es un cuchillo de sobrevivencia. Ya les había comentado anteriormente, la herramienta por excelencia para sobrevivencia es un cuchillo. Ok, resulta que el pedernal prácticamente entra de abajo hacia arriba, lo cual no se me hace muy, muy conveniente. Ahí está. Queda asegurado, queda bastante bien asegurado por lo que veo. Tiene un empaque, ¿verdad?, que obviamente la finalidad es prevenir que entre agua en donde queda guardado. Pero quizás con el uso se aguada, o no sé. Espero que no, porque a mí se me hace que como que es fácil perder el ferrocero, el pedernal.
Pero bueno, entonces este es el cuchillo de sobrevivencia Gerber. Nuevamente va a traer un pedernal, el cuchillo en sí, un silbato y la funda de nuestro cuchillo. Ok, vamos a ver el último. Este va a ser un video rápido, no vamos a tardar mucho. El último cuchillo, perdón, es este cuchillo Glock, que fue uno de los productos originales. Fue uno de los productos originales de la fábrica de Glock. Fue uno de los diseños originales de Gastón Glock. Y este cuchillo, Glock, lo pudo vender o lo pudo comercializar tanto para las Fuerzas Armadas de Austria, ¿verdad? Inclusive se lo llegó a utilizar como bayoneta. Dejen checo rápido cómo se llama el fusil de asalto que tiene. Es el F-88 Steyr, el fusil que cuentan las fuerzas de Austria. Y este cuchillo se llegó a utilizar como bayoneta en este fusil, pero también se le hizo este modelo, que es el cuchillo de campo, así es como le llaman. Como pueden ver, tiene un lomo aserrado, ¿sí? Tiene un lomo aserrado muy agresivo, muy resistente, muy filoso. Y vamos a... obviamente va a tener diferentes partes, ¿verdad? Allí en el canto del de la funda tiene el logotipo de Glock. Lo va a tener aquí en la empuñadura del cuchillo, no sé si lo alcancen a ver. Y aparte también lo va a tener aquí en la hoja. Por ahí en la edición del video voy a poner unas fotos donde se va a ver más a detalle. Y aquí dice, ¿verdad? Made in Austria, Glock 81. Es el modelo del cuchillo. Cuchillo de campo Glock 81. Hay una versión más viejita. La versión más viejita no tiene el lomo cerrado. Simplemente es una hoja. Viene extremadamente afilado el cuchillo. Ahorita lo sentí. Ahorita que les enseñé el lomo del cuchillo, sentí el filo aquí en mi pulgar. Y en cierta manera, ¿verdad? Se ve muy, muy, muy similar a una bayoneta o a una daga. También pareciera que es una daga. Claro que la daga debe tener filo en los dos bordes. Y y el guardamanos tiene una función, ¿verdad? Ahorita desgraciadamente no tengo aquí una botella, pero esta parte de aquí es un destapador, ¿verdad? Con esta parte pueden destapar una corcholata, una botella con una corcholata. Y esta parte de acá simple y sencillamente es parte del guardamanos, ¿verdad? Evitar que nuestra mano, al estar maniobrando nuestro cuchillo, pase hacia la hoja. Es por eso que se le llama un guardamanos. Como dato curioso, tiene un... No sé las partes de cuchillos en español, pero lo que se le llama un tang, que es la cola que va aquí adentro, llega como a 3/4 de la empuñadura y el resto es hueco. Entonces, yo he visto gente que quita esta tapa de aquí y los que tienen las habilidades y las herramientas para ello fabrican un skull crusher o un rompevidrios, nuevamente como ustedes le quieran decir, y lo ponen en esta parte de aquí, porque esto es un tapón que se puede quitar, pero hay que maltratarlo, ¿verdad? Para quitarlo hay que maltratarlo con un cuchillo, con un desarmador, etcétera, y prácticamente cuando ya lo quita uno queda inservible, pero aquí adentro queda un espacio. Y he visto gente que les pone un pequeño tubo metálico y les pone un tornillo que lo fabrican a manera nuevamente de rompevidrios o de skull crusher. Y aparte, ¿verdad? Aparte de que les da esa otra herramienta, ¿verdad? Que lo mismo puede ser para defensa personal que para rescate, etc. Aparte de eso, les pueden meter aquí algo, ¿verdad? No sé, cerillos o un par de anzuelos pequeños y algo de línea, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra pueden meterla aquí
Y entonces es un cuchillo práctico, es un cuchillo bonito, original. Pero también este, como pueden ver, está nuevo, no lo he usado yo en el campo. Así que sinceramente habría que probarlo, ¿verdad? Pero he visto videos al respecto en YouTube y le dan buenas calificaciones a este cuchillo, ¿sí? Por ejemplo, hay una cosa que mucha gente se queja, que cuando una vez que lo metemos a la funda es difícil sacar con una sola mano. Mucha gente, ¿verdad?, se queja de que para sacarlo de la funda prácticamente tienes que usar las dos manos. Pero el secreto está en simplemente con el pulgar hacer algo de presión en el clip que lo está sosteniendo y al mismo tiempo jalar el cuchillo. Y como pueden ver, bueno, ahorita es obvio que estoy agarrando con una mano la funda, pero vamos a suponer que esta funda está ya en el pantalón o en la mochila, en el cinturón, etc. Entonces nuevamente lo único que tienen que hacer es con su pulgar deslizan el clip y al mismo tiempo jalan el cuchillo y listo, ¿verdad? No es no es completamente necesario utilizar las dos manos. Vamos a ver rápidamente la funda. La funda va a tener un loop, un aro para ponerlo en nuestro cinturón. Lo podemos poner así sobre nuestro pantalón o podemos correr nuestro cinturón adentro y lo único que tenemos que hacer es deslizarlo un poquito y ahí está, miren, ya está cerrado, ¿ya vieron? Ahí se ve mejor. Y este es el clip que va a detener el cuchillo, ¿verdad? De los dos lados va a tener una pequeña incisión al principio de la empuñadura. ¿Sí? Y este pequeño clip de plástico que tenemos aquí, ¿verdad?, es donde va a descansar y donde va a sujetar al cuchillo. Y por último, va a tener en la parte inferior, va a tener un hoyo de drenaje, ¿sí? De lo que se trata es de que si entro caminando a un cuerpo de agua y cuando salgo, o por algún motivo mi equipo está mojado o está lloviendo, etcétera, entonces en vez de que el agua que llegue a entrar aquí permanezca allí y llegue a oxidar nuestro cuchillo, el agua va a drenar por este hoyo, ¿verdad? Claro que es recomendable que una vez que se pueda secarlo bien por completo, limpiarlo, darle una capita de aceite para evitar la oxidación y sus consecuencias. Bueno amigos, pues nuevamente fue una revisión rápida de tres cuchillos. Este es un cuchillo táctico, recuerden, es el Gerber, brazo fuerte, strong arm, es como se llama en inglés. Y luego vimos un cuchillo de sobrevivencia, que es el Gerber de sobrevivencia. Y por último vimos nuestro cuchillo de campo de Glock. Amigos, espero que les haya gustado el video. Compartan en sus redes, compartan con sus amigos que les gusten estos temas. Denle like al video, comenten, hagan preguntas. Todo eso ayuda bastante al canal y es lo único que les pido, ¿sí? La gran ayuda que ustedes me pueden dar es suscribirse al canal, darle like a los videos o dislike si no les gustó y comentar y compartir en sus redes. Bueno amigos, pues les agradezco mucho su compañía, su amigo Vixal, les mando un fuerte saludo, un abrazo muy fuerte, stay low and watch your six. Hasta luego.